Hola, bienvenidos a otra transmisión de Deporte UNAM. Mi nombre es Mariana Vázquez. Fui parte del equipo representativo de gimnasia, parte de esta universidad. Y el día de hoy vamos a bailar danza africana. ¿Ok? Les traje a Mariana Banderas, mi tocaya, quien estuvo bailando en África y nos va a explicar un poquito. Ella también fue parte del equipo representativo de gimnasia artística. Fuimos a varios nacionales juntas. Así que es parte de esta universidad. Bienvenida. Gracias. Buenos días, chicos. Estamos listos. Les voy a estar compartiendo una pequeña clase de danza africana. Como un pequeño resumen, estaremos viendo un ritmo que se llama Makru y, bueno, viene de la costa de Guinea o de la parte suroeste de Guinea. Entonces, bueno, chicos, a ponernos las pilas. Y bueno, para empezar vamos a hacer un breve calentamiento y vamos a estar utilizando el mat. Entonces, pongan el mat al lado de ustedes y vamos a comenzar. Muy bien, espero que estén compartiendo y mandándonos su amor y sus likes. Empezamos. ¿Listos? Vamos a empezar con un pequeño estiramiento. Entonces, abro brazos. Y brazo derecho y jalo. Y regreso, abro y brazo izquierdo y jalo. Y relajo mi hombro. Y regreso, abro. Voy abajo, respiro, subo. Brazo izquierdo por atrás de mi cabeza. Y empujo. Sientan cómo se estira todo su cuerpo. Extiendo el brazo. Vuelvo a hacer una pequeña flexión de rodillas. Y subo. Y brazo derecho. Bajo. Y de nuevo una pequeña. Extiendo el brazo. Pequeña flexión. Y ahora llevo mis brazos atrás de mi cabeza. Y voy a jalar, empujar mi cabeza hacia abajo. Que todas mis cervicales se estiren. Y cambio, voy hacia mi lado derecho. Dejo caer mi brazo izquierdo. Siento cómo se estira mi cuello. Cambio al otro lado. Relajo mi brazo derecho. Cambio. Pongo mis manos abajo de mi barbilla y voy a empujar hacia atrás. Y cambio. Regreso manos atrás de mi cabeza y voy a ir bajando poquito a poquito, redondo, redondo mi espalda, redondo llego abajo. Y me quedo ahí. Sigo jalando mi cabeza. Siento cómo se estira mi espalda. Suelto mis manos, las llevo al piso, flexiono mi pierna derecha, trato de pegar mi cabeza a la rodilla, regreso al centro, estiro ambas piernas, voy hacia mi lado izquierdo, flexiono izquierda, regreso, hago una pequeña flexión y subo redonda, despacio, subo. Y relajo. Sale manos atrás de nuestra cintura. Perdón, manos atrás de nuestra espalda y comienzo cabeza. Dos, tres, cuatro, cinco, siete. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oreja al hombro. Círculos. Uno, dos. 3, 4, 5, y cambio, 5, relajo brazos, abro y cierro, 1, 4, cambio, rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a los lados, 1, cambio círculos. 3, 5, 6,
cambio atrás. Cambio uno al frente y el otro atrás. Siete. Al otro lado. Cambio, manos en mi cintura y al frente. Siete. A los lados. Sintiendo el ritmo, platícanos un poquito de dónde viene, qué significa. Y cambio. Bueno, este es un ritmo, como les había comentado, que viene de Guinea, de la parte suroeste de la costa de Guinea, y es un ritmo que se usa para la fiesta. Normalmente va acompañado de otro ritmo, un ritmo que se llama Yankari, que es un ritmo para la seducción, es entre chicos y chicas. Y después de esta parte, este círculo, viene este ritmo que ya es un ritmo más de la fiesta. Así que vámonos de fiesta, ¿no, verdad? Aquí, cambio al otro lado. Pueden bailar e imaginarse la fiesta, ¿no? Manos en la rodilla y flexión extiendo. Círculos a su lado derecho, izquierdo, hacia afuera, ambas rodillas. Es muy importante calentar bien estas articulaciones hacia adentro, ya que en esta danza todo se maneja mucho abajo, ¿verdad? O sea, es decir, flexionando rodillas y tratando de bajar. Cambio. El peso. Voy con mi tobillo, círculos a la derecha. Cambio, voy hacia adentro. Calienten bien, es importante tener cambio nuestras tras articulaciones bien calientitas para evitar lesiones. Cambio hacia mi, hacia adentro. Y por último, cruzamos nuestros deditos y vamos arriba y abajo solo para calentar las manos. Con este frío, calentemos bien nuestras articulaciones. Pero ahorita vamos a entrar en calor, no se preocupe. Círculos hacia su lado izquierdo. Círculos hacia su lado derecho. Y bueno, hagamos un poquito de abdominales. Vamos a agarrar nuestro mat. Y listo. Vamos aquí, separemos nuestros pisitos, extendamos uno y regreso dos. ¿Listos? Vamos. Y uno. Si me cuesta mucho trabajo, puedo ayudarme de las manos. Las pongo atrás de la cadera y entonces es un poco más sencillo ir y regresar. ¿Ok? Igual, si me cuesta trabajo, puedo apoyar y regresar. Apoyar y regresar. Y listo, quedo ahí. Nos quedamos ahí con nuestros bracitos apoyados o con los brazos al frente. O como gimnasta, brazos atrás. Listos, apoyamos nuestras rodillas. Manitas adelante y hacemos abdominales. Vamos. Las pequeñas. Utilicen su abdomen. Cambio, voy hacia un lado, uno, dos, incluso. Eso es. Y regreso al centro. Es importante que traten que no haya hueco aquí en la espalda, ¿ok? El abdomen está completamente contraído, aunque sube y baja, ¿ok? Y cambio. Estiro, me relajo. Y arriba. Vamos abajo. Toco las puntas de nuestros pies. Es importante que pensemos que la espalda va recta, ¿ok? Hasta donde llegue, hasta donde me dé, pero la espalda recta.
para que se estire, manteniendo las rodillas lo más extendidas posible también. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy con mi cabeza, cabeza adentro, cabeza afuera y extiendo brazos, ¿sale? Uno, dos, tres. Estiro mi espalda, cuatro, cinco, seis, siete. A los lados, brazos, uno con cabeza, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy arriba, brazos, cabeza, uno. Cambio, voy abajo, uno, dos, arriba. Cambio, uno, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio, voy a abrir mis piernitas. Y haremos lo mismo, vamos al frente y subo, sale uno, dos, eso. Acompañen con la mirada al frente y arriba. Siempre trato de ver mis manitas. Y cambio, voy abajo, uno. Y cambio, uno, dos. Tres, cuatro. El movimiento de brazos en esta danza es importante porque adorna nuestro baile, ¿ok? Si no nos sale exactamente como dice la Miss, no importa, el chiste es ponerle de su parte y adornar su propio baile, ¿verdad? Sí. Y vamos abajo, estiramos nuestros bracitos y quedamos ahí descansando un poco. Traten de estirar todo el tiempo su espalda, sus rodillas, es muy importante. Aprovechen para inhalar y exhalar a su ritmo y empezar a relajar y estirar. Y regreso. Cierro mis piernitas y vamos arriba. Y ya que calentamos un poquito, vamos a entrar más en el ritmo sabroso. ¿Listos? Y vamos a hacer. Si regresen el mar. ¿Qué te parece si aprovecho rapidísimo para mandar saludos? Vamos a ver quién tenemos conectado. Tenemos a Luz Delfín, a Nicea, a Iric, a Marley, o sea, a Eunice, a Buba, si nos está viendo Buba, Alejandro Fernández, Isabela, a Katia, a Liz, a Selene, a mi hermana, que siempre está aquí. Entonces, un saludo a todos ustedes. Gracias. Dejen sus comentarios y espero que estén bailando. Sigan compartiendo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Vamos. Y entonces, vamos al frente. En lo que entramos al ritmo. Y vamos, uno. Como que este baile es muy bouncy, ¿no? Muy como de rebotito. Entonces... Y suéltense, todo el tiempo se trata de estar disfrutando. Exacto, relajadito, dejándose llevar. Y vamos. Cambio. Empezó la parte aeróbica. Cambio. Entonces... Respiren, no olviden respirar. Escuchen la música y déjense llevar. Regreso al primero. Cambio. Cambio y me suelto. Y cambio.
Pierna derecha. Y cambio. Ok, si esto ya fue demasiado salto para ustedes, sin salto, ¿ok? Podemos mantener el ritmo subiendo y bajando sin necesidad del saltito, ¿ok? Podemos hacer la parte modificada, solamente un rebote con las rodillas. Y relajo, relajo. Exacto. Y por último, vemos, pongamos un fin, por así decirlo, a nuestro calentamiento. Relajo mis piernas, relajo mis brazos. Y listo. Bueno, chicos, tomen agua. Ya vamos a entrar a nuestra clase después de este calentamiento. No olviden que es muy importante tomar agua siempre que se están ejercitando. Entonces, sí, adelante. Está también con nosotros Selene Luna, nuestra querida Selene. Dejen sus comentarios, qué tal les parece la clase, si está pesada, si no está pesada, si les gusta el ritmo, si no les gusta el ritmo. Ahorita ya va a empezar la parte de coreografía, entonces vamos a ir aprendiendo los pasos poco a poco, ¿ok? Entonces, listo, chicos. Entonces, bueno, como les había comentado, vamos a ver un ritmo que se llama Makru. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer paso. Voy a llevar mi pierna derecha hacia atrás, junto con mis brazos. Todo el tiempo llevo mi cadera acompañando esta danza, en este caso este ritmo. Entonces vamos al primer paso. 1, subo brazos. 2, 3, 4, regreso. 1, 2, 3, 4, otra vez. 1, 2, 3, siempre con cadera. 4, último. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos. Empecemos. Sale. 1, 2, 3, 4. Abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ya dominadísimo. Perfecto. Pasemos al paso 2. Entonces, con nuestra mano derecha, alargamos como si quisiéramos tomar algo del piso y con nuestra mano izquierda dejémosla aquí en el pecho. Hacemos dos pasos con nuestro brazo, con nuestra pierna derecha. Vamos a cambiar de brazo, dos pasos con nuestra pierna izquierda. Entonces este paso se vería de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. Ajá. Entonces una vez más. 1, 2, 3, 4. Terminando en nuestro paso izquierdo, hacemos cuatro pasos hacia atrás alternados. 1, 2, 3, 4. Brazos como si quisiera que algo viniera hacia mí, llamando algo. Entonces, hacemos nuestro paso completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listos? Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Vamos, de nuevo, vamos a repetirlo dos veces más rápido. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden, como les había comentado aquí mi tocaya, la danza se baila todo el tiempo abajo, rodillas flexionadas. ¿Sí? Entonces, traten todo el tiempo de seguir esta línea abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Lo tenemos súper dominado. Entonces, juntemos nuestro primer paso y nuestro segundo paso. ¿Sale? Vamos a hacer 4 de nuestro primer paso y 2 de nuestro segundo paso. ¿Listo? Hagámoslo lento para volver a recordar. ¿Sale? Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Listo? Seguimos por nuestro tercer paso. Mucha atención. Les voy a ir aumentando la dificultad, ya que veo que pueden dominar todo. Vamos bien, vamos bien. Sale, entonces, nuestro siguiente paso. Hago un pequeño salto. Salto y como si quisiera agarrar algo del piso. Entonces, hago uno, regreso. Ajá, regreso con mi pierna derecha y le doy el peso a mi pierna derecha. Entonces, vamos. Uno, regreso. Uno, dos. Pateo con mi pierna izquierda y los brazos como si quisiera acompañar a mi pierna. Uno, dos. Una vez más, vamos. Entonces, uno, dos. Uno, dos. Ajá, perfecto. Después de que terminamos este paso, ahora voy a levantar mi pierna izquierda y voy a regresar el peso a la derecha. Y hago un pequeño círculo con brazo, con mis brazos y mi pierna derecha. Entonces subo uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces vamos. Hagámoslo lento desde el primer paso, desde la primera salto. Desde el primer salto, vamos, y uno, dos, patada, tres, cuatro, arriba, cinco, seis, siete, ocho, una vez más, sale, y uno, dos, tres, cuatro, arriba, cinco, seis, siete, ocho, ¿listo? Una vez más, sale, chicos, y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, arriba, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sale? Ahora sí. ¿Sale? Aumentémosle un poquito la velocidad. ¿Listos? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de nuevo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acuérdense de, aunque los pasos sean como en este caso técnicos, por así decirlo, la pata y todo, no olviden de estarlo acompañando siempre con esta cadencia que tenemos los mexicanos. Sí. Entonces, empecemos desde el paso 1, ¿recuerdan? Aquí abajo, ajá, seguimos con el paso 2, por aquí, brazo alargado hacia abajo, y nuestro paso 3 que empieza con el pequeño salto. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Mucha despacito, atención, ¿verdad? Despacito, empecemos despacito. Okay. ¿Listos? Sí. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, abajo. Uno, dos, tres, y cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, salto, 1, 2, 3, 4, 5, 7, arriba, 1, 2, 3, de nuevo, y 1, 2, 3, 4, 5, 7, arriba, 1, 2, 3, 4, ¿ya quedó bien? Yeah. Perfecto, le aumentamos de velocidad, ok, quedó un poquito más, ¿sí? Rápido, va. Todo hasta aquí, ¿verdad? Todo hasta aquí. Venga, venga. Sí. Entonces, aparte de ejercicio físico, ejercicio de memoria. También. ¿Vamos? ¿Listos? ¿Listos? Vamos. Dos, tres, cuatro, uno, tres, cuatro, vamos. No olviden sonreír todo el tiempo, disfrutar la danza. Tres, y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, y tres, cuatro. Y salto, 1, 3, 4, 5, 7, arriba, 1, 2, 3, otra vez, y 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ¿ya quedó más o menos? Ahí vamos. Una vez más, para que quede bien grabado. Bien grabado. ¿Listos? Y vamos a empezar. Respiren. ¿Listos? Y vamos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
7 y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio. 1, 2, 3, 4, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio. 1, 2, 3, 4, excelente, chicos. Eso es. Muy bien, muy bien. Y extienden y los vamos a acompañar con dos pasos. Entonces hacemos 1, 2, regresa un brazo, círculo hacia atrás y va al mismo tiempo que levantamos nuestra pierna, se levanta nuestro brazo, ¿sale? Okay. Vamos, vamos despacio, listos y 1, 2 y arriba, 3, 4, perfecto, una vez más, vamos y 1, 2 y arriba, 3, 4. No olviden, el otro brazo se queda aquí. Sí, el otro brazo se queda aquí, no importa. Ahí sí, al gusto de cada quien. No olviden acompañar siempre con una hermosa sonrisa y con su maravillosa vista, su mano, ¿ok? Todo el tiempo. Lo mismo para el paso de nuestro lado derecho. Entonces, terminamos este paso, solo hacemos 1, 2, 3, 4, voy aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, regreso, inmediatamente voy al frente, regreso al frente derecho, frente izquierdo al frente, ¿sí? La rodilla hace una torsión hacia el centro. Lo acompaña la mano y después nuestra pierna va hacia afuera y nuestras manos salen igual hacia el centro, ¿ok? Vamos, tratemos de juntar los dos pasitos, ¿listos? Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, ¿sí? Es el paso que juntamos es un poquito más rápido porque queremos que justo caigamos en el y uno. Sale de uno. Después de este, pa. Ajá. Pa, muy veloz. Ta, 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 ta. Exacto. ¿Listos? Una vez más y vamos. 1, 2, arriba. 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Lo mismo, no olviden acompañar con su cabeza y su hermosa sonrisa. Mis brazos por aquí, aquí, sal, aquí, sal, aquí, abajo. Traten de bailar lo más abajo que puedan. Si tienen problemas en la rodilla, no lo hagan. Sí, al nivel que puedan, ajá, que puedan. Que no comprometa ahí alguna lesión, pero lo más exigente que se pueda para que se vea bonito. Claro. También porque así se baila y porque así es nuestra danza. ¿Listos? Aumentémosle un poco la velocidad. ¿Listos? Vamos y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, de nuevo y 1, 2, 3, 4 y 5,
Bien. Entonces, para seguir, ¿cómo se dice? Entrenando nuestra mente, vamos a empezar desde el paso 1. Todo. Los cuatro pasos. Así se dice todo, ¿no? En el baile. Todo. Desde arriba, desde el paso 1. Sale, entonces, hagámoslo lento la primera vez y la segunda le aumentamos un poquito la velocidad. ¿Sale? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 7, saltito. 1, 3, 4, 7, arriba. 1, 2, 3, de nuevo. Y 1, 3, 7, 8, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4 y 1, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4. ¿Sí, chicos? Ya se me andaba olvidando ese último. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Ya que lo recordamos, aumentémosle un poquito la velocidad desde el paso 1. Venga, sí se puede. Si se pierden un poquito, déjense llevar. Igual al principio cuesta, era como, ¿qué pierna? ¿Qué pie? Es que ya no me acuerdo. Déjense llevar, como que entren en ritmo y eso les ayuda. Y disfruten mucho la danza. Exacto. Si de repente este pasito me salió con otra pierna, no pasa nada. ¿Ok? Déjense llevar. No importa si nos equivocamos un poco. ¿Va? ¿Listos? Entonces empecemos desde el paso 1. Un poquito aumentamos la velocidad y vamos. 2, 3, 4. No olviden sonreír, ya los estoy viendo, me están sonriendo. Y cambio. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cambio. 2, 3, 4, 5, 7, arriba. 4 y 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3 y cambio y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y cambio y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. ¡Sí! ¿Todo bien? ¿Quieren repetirlo una vez más? Sí. ¿O nos seguimos por el quinto paso? Una vez más para que quede bien amarrado este pasito. Ok, perfecto, excelente. Entonces, desde el principio, paso 1. Aumentémosle un poquito más la velocidad. Vamos. Venga, sí podemos. Y traten de escuchar la música, de sentirla y de soltarse un poquito más. ¿Listos? Venga. Y comenzamos. Vamos. 2. Vamos. Sigan sonriendo. Y cambio. Y cambio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a estirar nuestra pierna derecha junto con nuestro brazo derecho, brazo izquierdo flexionado a la altura de nuestro pecho. Hacemos 1, 2, ¿sí? Contrario. 1, 2, ajá. Entonces, ¿una vez? ¿Eh? O dos veces. O sea, una vez nada más. 1, 1, ¿sí? Entonces okay. Hacemos 1. 1, pierna derecha al frente, brazos 1, regresa atrás 2, grandes sus brazos, grandes. 1, voy abajo.
dos arriba, acuérdense de acompañar siempre con la cabeza. Y voy a hacer cuatro tiempos moviendo hombros. Uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Entonces aquí échenle mucha candela. Acuérdense que es un baile de fiesta, de excepción, se vale, vale, se vale. Exacto. Entonces nuestro paso se vería de la siguiente manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Ok, hagámoslo dos veces este paso. Vamos a hacerlo primero lento. Vamos, chicos. Sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De nuevo y uno, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, acuérdense todo el tiempo de acompañar con la cabeza y con el tronco también. Siempre con la cabeza. Así, contracción, va, contracción, exacto. Abro, contracción, abro, extensión. Extensión, cabeza, todo el tiempo. Aumentemos un poquito la velocidad, solamente este paso, igual dos veces. ¿Sale? ¿Listos? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? O una vez más. Una más. Una vamos más, a repetir una vez más. ¿Listos? Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Bien. Sale, entonces lo juntamos con nuestros pasos anteriores y empecemos desde el paso 1. Y si lo decimos primero, a ver, el 1, acuérdense que es este, ajá, el 2 es este, que trae cosas, ajá, el 3 es el del saltito, y dos patadas y la vuelta, el 4 empieza con este, mano, acompaña, y dentro, 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 y luego empezamos con este nuevo, ajá, que es 2, adentro, abro, chaca, chaca. Sí. ¿Sale? Sale, chicos. Empecemos lento. Una vez lento y le aumentamos la velocidad. Venga. ¿Listos? Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro. No. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres. Y cambio. Y uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siete, cambio. Uno, dos, cinco, siete, ocho. Uno, tres. Repito. Y siete, ocho. Uno, dos, tres. Cambio. Y uno, dos, tres, cuatro. Y cinco, seis, siete. Otra vez. Dos, tres, cuatro. Y seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, repito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, sí, bien, bien, bien. Hay un pequeño desliz, acuérdense, este, este, adentro, fuera, taca, 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 taca. Entonces, vamos a aumentarle un poquito la velocidad. Entonces, memoria. Mucha memoria y acuérdense de soltar su cuerpo y déjense llevar. Perfecto, por la música. ¿Listos, chicos? Vamos, disfrútenlo. Si se pierden o algo, retomen y sigan bailando, ¿sale? Ok, vamos y empezamos. Cambiamos. Uno, dos, tres, cambio. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y cambio. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, y cambio. Y uno, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, ocho, y uno. Cambio. Uno,
De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 6, 7. Cancho. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, ya casi creo que estamos llegando. Nos quedan 10 minutitos al final. Entonces, un traguitín de agua para prepararnos para el final, ¿les parece? Tomemos un poco de agua. Vamos a ver quién nos está sintonizando. Está Jumafit, está Laura, está Diego, está Vale, que está diciendo Hakuna Matata, Miguel Secundino, Carlos Martínez, Fabi. Fabi Aguilar nos manda saludos, un saludo a Fabi. Entonces, desde la Tercegura, hola, me manda saluditos. Entonces, muy bien, vamos bien, espero que todos estén gozando la danza. Comentamos el último. Híjoles. Vemos el último, rápido. Vemos el último, muy rápido. Venga, venga. Sale, chicos, entonces, este paso, vamos a aventar nuestra mano y hacer un ligero cambré hacia atrás. Cambré es esta posición con el pecho. Ajá. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3. Ajá. 3 de esos. El pie izquierdo se queda siempre de base. El único que va a salir todo el tiempo es mi pierna derecha. ¿Listas? Una vez más. 1, 2, 3. Ajá. Y entonces juntamos el paso, entonces se vería 1, 2, 3. 1, 2. Ajá. 1, 2. Abro, 1. Cierro, abro, cierro. Mis pies hacen como una especie de twist. Abro, cierro, abro, cierro. Ajá. Entonces el paso se vería de la siguiente manera y vamos. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Una vez más, vamos. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Acuérdense que el segundo paso empieza con el brazo abierto y mis piernas van apuntando hacia el lado izquierdo. Entonces abro aquí, regreso, abro, regreso, abro. Ajá. Abro, regreso, abro, regreso. Digamos que las piernas nunca paran de moverse y van un poco desfasadas al ritmo de los brazos. Vamos, una vez más. ¿Listos? Sí. Sale. Y 1, 2, 3, 1, 2 y 1, 2, 3, 4. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, juntemos todo desde arriba para despedirnos pronto. Venga, venga, todo completo. Sí se puede. Vamos a echarle ganas, vamos a echarle caché y a disfrutar. Sale, chicos, y empecemos. Vamos, sale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2. Y cambio. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cambio y 1, 2, 3. Y arriba. 2, 3, 4. Y repito. 3, 4. Arriba. 1, 2, 3. Y cambio y 1, 2, 3, 4. Y 5, 6, 7. Y de nuevo. 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 y 5, 6,
Vamos abajo, hacemos un plié grande arriba, respiro, guardo el aire. Voy abajo, bajo mis manos, suelto poco a poco. Y de nuevo voy abajo, grande, subo arriba, arriba mis brazos y suelto el aire. Abro mis bracitos, voy hacia mi lado derecho y dejo caer todo el peso de mi cuerpo, perdón, y me relajo ahí, tratando de no jorobarse, sino estar exactamente en la tabla. Dejo caer mi cuerpo hacia mi lado derecho, hago un círculo, voy hacia mi lado izquierdo y estiro. Y ahí me quedo. Ahí me quedo. Inhalo y exhalo suave. Y regreso, quedo abajo, me quedo ahí. Estirando el cuello, extiendo la espalda. Las rodillas bien estiradas. Sientan cómo se estira esta parte. Camino mis manos un poquito sin despegar la planta de mis pies y voy a tratar de hacer una postura que en yoga la conocen como postura de perro, pero mirando. Yo le digo la montaña. Entonces hay que extender brazos y piernas pensando que los talones tocan el piso todo el tiempo y que la axila va hacia atrás para que se forme bien una montaña. ¿Listo? Flexiono mis brazos, voy abajo y voy a ir hacia la postura que se conoce como cobra. Tratando de echar los hombros hacia atrás. Exacto. Para que se estire todo. Inhalando y exhalando. Igual la cabeza atrás. Y de ahí voy a regresar. Hago una contracción de mi espalda, redondita, redondita, redondita. Y voy a tratar de pegar mis glúteos en mis pies y me quedo ahí, brazos extendidos al frente, cabeza abajo. Y respiro y trato de recordar la danza en mi cabeza y me relajo. Y voy saliendo de la postura poco a poco, apoyo mis manos, pies, subo. Redondo, redondo. Lo último que llega es la cabeza. Y agradezco por un maravilloso día. Y eso sería todo, chicas. Muchas gracias a todos. Gracias Deporte UNAM. Gracias staff. Gracias a todos los que nos sintonizan siempre. Fue una excelente clase. Gracias a Mariana Banderas. Gracias a África el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Muchas gracias.